Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Cine Conciencia. Como sabéis, nos encontramos en Ronda, en la Bienal de Cine Científico de Unicaja. Aprovechando que estaban aquí importantes personajes del cine italiano, del cine naturalista italiano, hemos querido abordarles y un poco aprender un poco de la historia de este cine. Para ello, en primer lugar, contamos con Alejandro Muzzi, secretario general del Proyecto Natura. Cuéntanos, ¿qué es el Proyecto Natura? El Proyecto Natura es una asociación sin lucro, sin alma de lucro, que ha como fin promover el cine de naturaleza y las imágenes sobre la naturaleza para que la gente conozca mejor la naturaleza. ¿Y para ello qué tipo de actividades realizan? En general es un festival, son tres festivales, la verdad. Uno es animales y el loro medio ambiente, en Cogne, en Val d'Aosta. El segundo es hombre y ambiente, y medio ambiente, que es en el otro lado del Parco del Gran Paradiso. El tercero va a ser en el 2008, un festival un po' di cinema, que va a ser en cuatro ciudades italianas, donde pasa el fiume Po. Ah, el río Po. El río Po. Ese es también hombre y medio ambiente. Y puede ser que ese tema será el nuevo catequismo que el Papa, el nuevo Papa, quiere que hacer un catequismo sobre el medio ambiente. Sin duda es un proyecto muy ambicioso. ¿Cómo conseguís la financiación necesaria para poder llevarlo a cabo? En general, la financia viene de las regiones. En el caso del último, es el catequismo del medio ambiente, será la región Lombardía, que es la región más rica en Italia. Pero también en Cogne, en Val d'Aosta, es la región de Val d'Aosta que financia. Y en el otro festival es la región Piemonte. Son todos públicos. Pero tenemos también más pequeños, empresas privadas que nos ayudan. Y también el Ministerio por el ambiente, por el medio ambiente. Muy bien, amigos. Como veis, el Proyecto Natura es un esfuerzo especial por la divulgación de la ciencia. Es curioso que hayan conseguido unificar esfuerzos con instituciones locales, gobierno del Estado y empresas privadas por un proyecto común de acercar la ciencia, de concienciarnos con la ciencia. Hay que felicitarles por ello. No todo acaba aquí y os vamos a dejar con unas imágenes de la mesa redonda que tuvo lugar aquí, con Ana Oseyame, que ha realizado una tesis doctoral sobre Alberto Anclioto, que sin duda es el pionero del cine científico italiano y probablemente uno de los pioneros en Europa. Vamos a poder ver de la mano de Fernando Armati, uno de sus sucesores, uno de sus alumnos, algunas de sus documentales. El documental en principio que vamos a ver es El Incanto de la Foresta, es un resumen de unos 10-15 minutos de una película que dura 80 minutos. Veréis que es un documental de divulgación de la naturaleza pensado especialmente para los niños. Pero en él podemos apreciar unas técnicas de filmación sin duda asombrosas, teniendo en cuenta que este documental fue realizado en 1958. Sin más, os dejamos con la película y con las imágenes de la mesa redonda. El hechizo de la selva. Es una antigua tradición familiar lavarse todas las mañanas. Y como siempre, los hermanos a tu alrededor, empujándote y echándote de allí. Basta, será la última vez. Piquisó tiene listo su plan de fuga. Ay, si pudiese llegar al otro lado del río, al bosque, donde vive el viejo búho sabio. Él sí que podría enseñarle el secreto que hace que los pequeñines se vuelvan enseguida grandes. Es más,
que les hace crecer de golpe. Bar. Escapar. Ya en los grandes ojos del viejo sabio se refleja el secreto que podría transformar tu vida. Si quieres hacerte tan grande como un oso pardo, tienes que encontrar una amapola y aspirar su perfume mágico. ¿Entendido? Una amapola. Eres joven y tienes mucho tiempo y muchas amapolas por delante, pero no creas que va a ser fácil oler una amapola. Amapolas, ya están aquí. Pero una leyenda no es una buena leyenda sin un monstruo, un dragón. Tal vez un lagarto que complique la aventura. ¿Pero cuánto dura el miedo de un cachorro? Justo lo suficiente para olvidarlo distrayéndose con otra cosa. Basta con que pase alguien. Quizás con alguna pata de más. O el sonido de una música de circo. ¡Un circo! Para Piquiso, como para todos nosotros, las apariciones, las imágenes del pequeño mundo del bosque, se transforman en un gran espectáculo circense. Vuelve a casa. Fuera de aquí, esta no es tu cama. Piquiso, Piquiso. Vuelve a casa. ¿Por qué estás tú aquí? ¿No tienes miedo? ¿Dónde está el camino de vuelta? Morirás como yo, que me caí de mi hilo. Por fin, se vuelve a dormir. Seguramente conocéis a alguien que se lava así. Para Piquiso, cuando vivía en familia, lavarse era un sacrificio, pero ahora le daría vergüenza ser menos que esta gente tan limpia. Pelota en el centro. Ataca ahora el avantes de la pelota, que arremete contra la aguerrida defensa del Escarabajos Fútbol Club. Deshaciéndose de un adversario, el delantero centro del amantes de la pelota se exhibe en uno de sus clásicos e irrefrenables avances. Admiren su toque y su fuerza. El público está absolutamente embelesado con esta trepidante acción. Un defensa comete la peor de las faltas. Toca con el ala. Penalti. Definitiva la decisión del árbitro, el señor Grillo del Prado. Protesta de los jugadores del Escarabajos Fútbol Club. Tumulto en las gradas. Pero el señor Grillo del Prado es inamovible. De hecho, ya se va a lanzar el máximo castigo. Lo lanza el extremo derecha del amantes de la pelota. Emoción, empresa ardua, agotadora, extenuante. ¡Gol! ¡Gol! Va ganando el amantes de la pelota 2-1. Se provocan violentos altercados entre el público y entre los jugadores. Los últimos... No, no es una fábula. Porque lo que ha visto Piquiso, tan bello y extraordinario, es verdadero y existe. Basta con mirar alrededor, observar cuanto pisamos a nuestro paso. Piquiso, ¿verdad que ya no tienes la obsesión de buscar amapolas? Ahora sí que puedes volver a casa feliz. Lo llevas todo en el corazón. Este film, por decir solamente dos palabras sobre este film, debe ser visto como un ejemplo por mí de cómo se hacía en el siglo pasado el cine naturalístico. Ahora no se ve más este estilo de cine naturalístico porque la mayoría de los filmes sobre los insectos que he visto tienen un montaje electrónico que puede ser muy importante del punto de vista creativo y del punto de vista de mayor posibilidad de trabajo, de resoluciones. Ma cuando está l'abuso della tecnica elettronica, no me gusta absolutamente. Y algunos documentales que podrían ser buenos
por mí con un montaje rápido y sobre todo con una música que no es coherente con el asunto del film, me parece que son documentales, io dico un termine di medicina, schizofrenico. Perché non si hace más il film poetico? Perché per me todas las imágenes de naturaleza pueden ser la verdadera poesía del espectáculo, de las imágenes. Por este, el filme de Ancelotto es un pretexto, si ustedes quieren, de discutir sobre este tema, que es la diferencia entre el filme del siglo pasado, yo soy un hombre del siglo pasado, y los filmes de 2000. Todavía voy a decir que la técnica con la cual fue hecha algunas animaciones, que evidentemente no es la realidad, por ejemplo, los flores que se abren, ma toda una historia de cine científico está en este tipo de animación. La realidad, por ejemplo, que se hace con la aceleración de las celdas en reproducción, que no se pueden ver a ojo nudo, ¿no? Y, naturalmente, algunas veces esta animación, como por ejemplo los flores, es una manera de dar un mayor interés a la imagen y a los flores, con una técnica que al tiempo de Ancelotto era una técnica poco elaborada, porque no existían aparatos en comercio para hacer la filmación ralentizada o para hacer la macrofotografía. Aquí está un minuto de filmación que he hecho con algunos de los aparatos con los cuales hemos filmado el Encanto de la Foresta. Esto era el laboratorio de la Villa del Conte Ancelotto. Estos son algunos aparatos creados por Ancelotto para hacer la fotografía macroscópica. Esto es un timer electrónico, el primer timer electrónico, es decir, que daba el intervalo a la toma de las imágenes, que eran hechas con una cámara de cine preparada para hacer un fotograma a la vez. Y algunos elementos eran hechos con un mecano, por ejemplo, ¿no? Esta es la invención de Ancelotto para hacer las imágenes de los flores en movimiento. Muchas veces las imágenes de la ciencia dan una emoción más grande que la lectura, por ejemplo, ¿no? Yo creo que depende de la manera con la cual se maneja la ciencia o los elementos que están bajo del microscopio o bajo de una cámara macro. En el mismo tiempo, en el tiempo allora, la película no era sensible. Ahora con la técnica digital no está límite a la sensibilidad, pero en el tiempo era poco sensible y no estaban las fibras ópticas. La luz debía ser condensada sin cocir los animales, por ejemplo, el mosquito. El mosquito debe hacer algunas acciones biológicas, como por ejemplo la deposición de los huevos, y no debe ser molestada por el calor. La luz debe ser buena para dar una imagen clara. Y por esto se empleaba
una bola de vidrio, como un tiempo hacían los microscopistas del 800, ¿no? Con un reflector que condensaba, la bola de agua compensaba el calor, absorbía el calor, en el mismo tiempo concentraba la luz. Piensa que ahora es muy fácil con las fibras ópticas, pero en el tiempo era un trabajo así complicado, y esa era una de las características de la paciencia y de la inteligencia de Ancelotto, porque Ancelotto era también un científico, no era solo un inventor de imágenes, un realizador de imágenes técnicas, era un hombre muy con mucho espíritu y un científico riguroso. También se ha juegado con los escarabajos y con otros, o con movimientos de las plantas, pero las secuencias que aquí no se ven de las metamorfosis, por ejemplo, de las libelas o de los saltamontes, son imágenes poéticas y, como decía el profesor Ismael Álvarez, son imágenes poéticas. Está la poesía en una metamorfosis filmada con rigor científico. Todavía debo decir que los otros autores, no solo de cine científico, lo respetaban mucho. Ancelotto era considerado un personaje de primer orden en el firmamento del cinema italiano. Esto, por ejemplo, porque recibí por la distribución, lo que hay para hacer este film, porque tenían mucha estima de él. Esa señorita ha estudiado la ciencia del espectáculo y le gusta mucho la belleza de las imágenes, la armonía de la composición. Ma de este señor Ancelotto, ma in particolare la sua capacità di fare lo spettacolo degli animali. E anche arrivando al pubblico con un messaggio scientifico. La mia tesi di dottorato percorre tappa dopo tappa la vita di Alberto Ancelotto, il conte Carlo Alberto Ancelotto, e il suo operato di documentarista. Nasce a Treviso nel 1902. Da una famiglia di importanti filandieri del 1800. Vive la sua giovinezza in una Treviso del bel mondo elegante e lo affascinano le passioni della nobiltà dell'epoca, il canottaggio, la caccia, le automobili, in particolare con quest'ultima vince molte gare tra il 26 e il 30. A 30 anni sposa una nobildonna trevigiana e insieme decidono di gestire la filanda della famiglia Ancelotto. Attorno al 35 scopre il piacere della fotografia e imprime nelle foto il ciclo della vita dei bachi da seta. Dopo una notevole esperienza in campo fotografico, Alberto si avvicina al documentarismo e raggiunge il primo successo nel 1939 con un documentario sull'intervento alla vescica urinaria di un ragazzo di 22 anni. Finita la Seconda Guerra Mondiale, quando il figlio maggiore Enrico si iscrive all'università e sostiene l'esame di entomologia, si innamora degli animali minori e, avvalendosi della collaborazione di esperti sia in campo scientifico che cinematografico, gira numerosi documentari, fra cui i ditteri, il paltano, gli imenotteri, una serie di documentari, e riceve anche una nomination all'Oscar nel 1951 con un documentario dal titolo L'epeira fasciata. Nel 1956 inizia la collaborazione con Fernando Armati e insieme girano moltissimi documentari che gli valgono un successo internazionale.
Alberto fu un grande amante degli animali e ospitò nella sua villa molti animali come un leopardo, iguane, eccetera. Ana, desde el programa Cine Conciencia queremos felicitarte por tu trabajo, pero más que felicitarte, darte las gracias por no permitir que figuras como esta se pierdan para el cine y se pierdan para la ciencia. E se una mamma frettolosa ha lasciato aperto o ha rovesciato il barattolo della pastina, non potrà poi colpevolizzare le formiche che ne hanno approfittato per riempire la loro dispensa. Tanto più che ora sembra siano riuscite a comunicare la loro riconoscenza. Podido ver, amigos, ha sido un lujo poder estar en Ronda y en esta mesa redonda. La figura de Fernando Armati, al que yo cariñosamente llamo Il Maestro, es una figura especial, es un adorable cineasta y que destaca no solo por sus películas de naturaleza, sino por una amplia producción de cine científico en general, es más, de cine de investigación, puro y duro. Es una lástima que no hayamos podido estar un rato más con él y ver cómo él mismo se fabricaba sus propios instrumentos, porque en los años 50, en los años 60, no había posibilidad de tener las tecnologías que tenemos ahora ni los objetivos tan específicos. Alejandro, me gustaría que nos contaras si realmente ha evolucionado tanto o no ha evolucionado el cine científico, el cine de naturaleza en el mundo. Bueno, en los años 60, 70 había bastante movimiento en todo el mundo para hacer esos filmados. Después, en los años 80 y 90, se calmó mucho porque no había dinero y las empresas que hacían los filmados de naturaleza no tenían más dinero. Ahora, en esos años, últimos años, la situación se revelada porque con el internet y con los telefoninos se puede ver los filmados también en esos dos sistemas de comunicación. Entonces, y con la llegada del high definition, eso ha abierto otra vez el mercado. ¿Tú crees que esta amplia producción, esta amplia distribución de documentales, que va a permitir, claro, hacer más documentales, podemos empezar a hacer documentales en todo momento? ¿Esto puede influenciar en que el rigor científico, en que la verdad de lo que se cuenta en los documentales se vaya perdiendo? Pues sí, puede ser que el rigor científico cala un poquito, porque vamos a buscar un público nuevo. No es el público que ya conoce la naturaleza. El público nuevo no tiene conocencia científica. Y es más fácil comunicar en internet, con el teléfono, las imágenes, pero es menos fácil comunicar la ciencia. Esperemos que sean los realizadores suficientemente estudiosos para que eso no ocurra. Y por último, ya casi cerrando nuestro programa que se termina, cuéntanos por qué está el proyecto Natura aquí tan lejos de Italia. No es tan lejos, pero es que hace más que 10 años tenemos un acuerdo entre el proyecto Natura y el Festival de Cine Científico de Ronda, donde un jurado de un festival va al festival del otro y un filmado de naturaleza nuestro va al festival
de Ronda e un, festival de, un filmato del Festival de Ronda va al Festival di Cannes. È un accordo che funziona molto bene e che io spero che possiamo incrementare. Muy bien, amigos, pues hasta aquí todo lo que os podemos contar desde Ronda sobre el cine italiano, sobre el cine mundial, veis que hemos estado hablando de más cosas. Recordaros que nuestro programa siempre está donde la ciencia y el cine nos ayude a tomar conciencia de que la ciencia está en todo lo que nos rodea y en todos los momentos, y recordar siempre que esperamos vuestros comentarios, vuestras noticias en nuestro correo electrónico. Hasta pronto, amigos.